Mirá qué lindos lentes que tenés, che. Unos lentes azules. A la moda tiene Estela Caloni. ¿Me estás escuchando, Estela? Anda. Hola, Estela. Hola. ¿Qué sí, tal? Hola. Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. Estamos perfectos entonces. Finalmente. Al fin solos. Al fin solos. Y nadie nos escucha en la intimidad, así como nos gusta hablar a nosotros. No, claro, claro. Eso es lo lindo que tiene. Bueno, la radio a mí me encanta, te voy a decir. Sí. Mucho más que la televisión. Es magnífica, es magnífica. Te cuento una cosa, Estela. Como sí. Esta comunicación la estamos haciendo vía Zoom, Zoom sí. Tiene un tiempo límite, que son 30 minutos, me parece, algo sí. Así, al cabo de los cuales se corta y tenemos que volver a empezar. Más o menos cuando se esté por cumplir los 30 minutos, acá Guillermo, que es un capo total, uh-huh. Me va a hacer una seña, yo te la voy a transmitir a vos, vamos a pasar música y reiniciamos la comunicación, ¿sabés? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Para mí las nuevas tecnologías son terribles, terribles. Pero tenemos que convivir con esto, con los logaritmos, con la inteligencia sí. Artificial, todo un desafío. No, no, me niego a esa convivencia. Bueno. Así que. Chao. Bueno, ¿cómo andás vos, Estela? Mira, ando bien, tengo bastante fuerza de voluntad como para sentirme bien, a pesar de no sentirme bien del todo. Ajá. Yo estoy mirando que si me pinté como una puerta, como dicen a veces. Pero bueno. No, pero estás linda, cosas, estás linda, estás. Los ancianitos somos así. Bueno, te voy a decir que. No, bien, aunque uno, por supuesto que el mundo está en una especie de gran caos, sí. Que lo que hace imposible reflexionar bien sobre las situaciones, exacto. Determinadas situaciones, incluyendo el golpe en Bolivia, que ya salen un montón de cosas, a veces disparatadas, sí. Y vos decís, no puede ser que se... surja tanto disparate en todo esto, ¿verdad? Sí, sí. Así que, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado de todo lo que nos traen las redes, que hay que cuidarse mucho de todo esto porque la verdad es que nos agotan estos claro. Movimientos, ¿viste? Claro, claro. Sin duda, lo que está sucediendo en Bolivia, hace unos programas atrás tuvimos acá el placer de entrevistar a Abel Oña, que fue vicecónsul de Bolivia en Buenos Aires durante la presidencia de Evo Morales, y que es una persona muy formada y aparte un gran conocedor de lo que está, de la geopolítica, ¿no? Y él nos contaba que este conflicto entre los dos dirigentes principales de Bolivia en este momento, el presidente Arce y Evo Morales, era realmente complicado porque favorecía los planes conspirativos de la extrema derecha boliviana, ¿no? Que exactamente, es, sí, ¿no? Sí, sí. La falta de unidad es aprovechada rápidamente por un enemigo que está entre nosotros. Es decir, nosotros diríamos que estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. En este caso es así. Uh-huh. Así que, bueno, lo que pasa es que el panorama de toda América Latina es un panorama un poquito complejo, muy difícil, es un panorama dificilísimo y yo creo que ahora ya hay que mirar todo en conjunto, que ya no se puede decir, bueno, esto está pasando en un lugar o está pasando en el otro, porque ya sobre todo nosotros estamos, en todos nuestros países estamos durmiendo con el enemigo en casa. Sí, sí. Y esto hay que acostumbrarse a eso, pero hay que saber
específicamente dónde está el enemigo. Si de eso se trata la mirada estratégica, ajá, que cualquier dirigente debe tener en estas circunstancias. Uh-huh. En principio, saber que no somos independientes. Exacto. Si no somos independientes, tampoco somos muy soberanos. Es decir, son democracias limitadas las que hemos logrado. Ajá. Tenemos que cuidar igual esas democracias limitadas, que no pedir más allá, decir, a veces hay gente que cree que vos llegaste al gobierno y tomaste el poder. Y no es así. El poder no lo tenemos. Ningún gobierno que sube por elecciones en América Latina, fuera de Cuba, que es el único país independiente hasta ahora, es decir, en el 59 se independizaron, uh-huh, se acabó la colonia, uh-huh, costó muchísimo lo que tienen, pero nosotros, ninguno de nosotros, estamos conviviendo adentro con el poder hegemónico que controla las clases dominantes, el poder económico, las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad, que ahora, como nunca, tienen una mayor presencia que los propios ejércitos, claro, en América Latina. Y lo estamos viendo en Argentina claramente. Uh-huh. Tienen un armamento y una cantidad de equipos de todo tipo que supera inclusive lo que puede tener el ejército. Claro. Porque es así la cosa. Entonces, bueno, estamos en una situación muy difícil porque desde el punto de vista geoestratégico nosotros estamos, se nos está aplicando una guerra que recolonizadora. Es decir, cuando te dicen el capitalismo en decadencia, la única solución que encuentra para sobrevivir es el fascismo. Es el fascismo. Y el fascismo se instala por medios, o por golpes militares, o por golpes de baja intensidad, como podríamos decir. Como no te das cuenta, como yo siento que acá nos han dado un golpe. Desde el punto de vista de una sociedad como la Argentina, nosotros tenemos un gobierno que manda por decretos, que viola la Constitución. No hay un solo decreto que haya suscrito este presidente que no viole la Constitución argentina. Entonces, ¿qué es eso? Estamos bajo un régimen muy peligroso, porque aparece como democrático, y hay que terminar con esta... por favor, cuando te dicen, bueno, la institucionalidad, ¿qué clase de institucionalidad tenemos en un momento como este, donde abiertamente se compran a diputados, se compran a los gobernadores, se cambian, sí, incluso se tienen las carpetas para ver a quién pueden apretar, a quién no pueden apretar? En fin, esto no tiene nada que ver con una democracia. Y en todos los países nuestros tenemos democracias limitadas. Claro, hay un caso como Venezuela, donde les ha fallado fuertemente en la parte militar, diríamos. Sí, sí. El hecho de que haya fuerzas armadas patrióticas, que deberíamos tener todos los países, porque nuestra historia de liberación terminó, nos independizamos del colonialismo español, a fines del siglo XIX, ajá, pero en ese mismo momento nos pescó el avance imperial. Por primera vez empezaba a hacer su expansión por la doctrina Monroe de 1823. Estados Unidos decía que nosotros, ¿te acuerdas que se resumía en la frase América para los americanos? Exactamente. Decir, América del Sur para los americanos del norte. Entonces quedaba clarísimo. Y eso es lo que nos están aplicando en el siglo XXI. Ya. Lo dicen ellos mismos, te lo dice el presidente Trump, te lo dicen la gente de Biden, todos te dicen exactamente eso, que están aplicando la doctrina Monroe. Fíjate vos a dónde volvimos en la historia. Pero para eso también tenemos un camino regado aquí. Bueno, Bolivia, imagínate que Bolivia era el campeón de los golpes de Estado. Sí, sí, sí. A veces había tres golpes seguidos, cuatro, sí, golpes seguidos. Bueno, eso fue así. Y la única vez, cuando
Imagínate que cuando ya entraron todas las dictaduras, en un momento que Estados Unidos se da cuenta que aquí estaba el peronismo, uno de los más grandes movimientos de masa que ha tenido América Latina, que estaba el Frente Amplio en Uruguay, que estaba la Unidad Popular en Chile, que había toda una resurrección. Y bueno, dijeron, bueno, aquí esto lo paramos. Y vinieron y vos haces la cuenta de quiénes son los desaparecidos o los más perseguidos en todos estos países, acabar con los sindicatos, con el sindicalismo. Bueno, hay toda una historia detrás de todo lo que estamos viviendo. Y Bolivia, bueno, es un proceso extraordinario donde surge Evo Morales, que surge, tenemos que recordar algo, Martín, que las democracias que pudimos tener limitadas o como quieras, pero que pudimos tener a principios de este siglo XXI, que parecíamos maravillosos, de América Latina, unidos, qué sé yo. Fue gracias a las grandes manifestaciones populares contra el neoliberalismo. Claro. Eso fue extraordinario. Y Evo Morales surge de estar al frente de las manifestaciones de los pueblos originarios, que quedaron en la vanguardia, en la vanguardia de esa lucha antineoliberal. Claro. Y bueno, pero también tuvieron el tiempo de gobernar bastante tiempo, porque yo quiero que pensemos todos, reflexionemos. Ajá. En 4 años, en un país neocolonizado o colonizado prácticamente. Vos no podés hacer todo. No podés hacer todo en 4 años. No podés hacer nada. Claro. Y lo que empezás a hacer te lo deshace el que puede venir detrás de lo cual entran con un montón de dinero, compran voluntades, organizan partidos. Y bueno, hay otro tema que nadie lo quiere ver. Estas nuevas derechas de América Latina no son derechas nacionales, no son los conservadores de otros tiempos. Estos son armados. O sea, mira la inteligencia que han tenido de buscarse los viejos partidos de cada país, juntarlos con alguna gente que son propias ya de ellos, y armar estas coaliciones. Fíjate lo que son la Unidad Democrática, ¿te acordás? Sí, sí. Que derrocó a Perón. Claro, bueno, exactamente, es lo mismo. La convergencia de Roca y de Justo y toda esta gente, ¿no? Exactamente. Y ahora están en lo mismo. Claro. Porque tienen, han armado, por ejemplo, fíjate lo que fue Cambiemos, Partido Radical, violando todos los principios partidarios, claro. Todos. Prestándose y así sucedió en otros países, la Alianza Democrática en tal lugar. Yo me acuerdo en Venezuela y también en Panamá se había formado también una especie de alianza que aparecía como indicadora de un montón de cosas, nada. Claro. Los mismos habían formado en Nicaragua como un grupo, y con la entrada de las fundaciones, exacto, de las fundaciones de la CIA, como Libertad y Progreso, a la que pertenece, se ufana de pertenecer Milei, se ufanaba de pertenecer Macri, las fundaciones que están detrás metidas con nosotros, ese es el principal enemigo con el que estamos durmiendo. Estela. Esas fundaciones pertenecen a Pensar, Murray, todos estos están en esas fundaciones, son nacionales. Estela, te propongo que nos demos un respiro musical. Sí. Que pasemos un muy bonito tema que te va a encantar a vos. Mirá, te digo los intérpretes. Frank Sinatra y Liza Minnelli. Los dos en dúo. Palabras mayores, ¿eh? El tema. Señor. Lo escuchamos. Tengo, y mirá qué lindo título. Tengo al mundo de una cuerda. Lo dice todo. Y nos volvemos a encontrar, dale. Qué temón, ¿no?
¡Qué belleza! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Este Frank Sinatra, que era de la mafia, decían, cantaba muy bien. A diferencia de Javier el León, que canta como el Tugest. Cuando, no. Es una tortura escucharlo cantar. En desentonado. Fin, desentonado, grita, grita, ¿viste? En fin, no, en fin. No, no. ¿Qué va a hacer? Bueno, estábamos en este tema de las nuevas derechas en el mundo, que sí, yo coincido totalmente con vos, que por ejemplo las nuevas derechas que también se dan en Europa, referenciadas por ejemplo en Le Pen, referenciadas en Vox, referenciadas en Meloni, pero son derechas... que no son antiestatistas las derechas europeas. No, ojo, ojo, este tipo, sí. Estas derechas quieren, las nuestras, quieren destruir al Estado. Eso es una diferencia muy interesante, me parece, ¿no? Le Pen está clarísima cuando explica eso. Le Pen explica, vos incluso lo escuchás para traerlo aquí. A este Bukele, sí. El personaje. Sí, sí, sí. Pero el sí. Personaje lo dijo: sin el Estado no podemos hacer nada. Sí, exacto. Es decir, por eso mismo ha tenido problemas, incluso en Alemania, esta última visita de este hombre. Sí. Pero yo quiero volver un minutito al tema de Bolivia, así sí, lo cerramos. Dale. Porque es muy importante sacar las conclusiones necesarias. Dale. Estaba aprovechando un momento en que hay divisiones, que había esta división del MAS, que además las fomentan los propios medios de comunicación y todos, porque te tiran una noticia, el otro la toma, después se queda la... Bueno, ¿será cierto o será mentira? Bueno, yeah. Pero lo cierto es que ante estos militares en la Plaza Murillo, todos, absolutamente todos, tanto Evo Morales, tanto Arce, todos reaccionaron en el mismo momento. Bien. Punto uno. Punto dos, de inmediato el pueblo salió a las calles. Sí, sí. Si el pueblo boliviano no hubiera salido a las calles, no hubiera durado los militares que subieron en el 2019, no lo dejaron... durar más de un año, duraron un año, sí, sí, una sí. Cosa extraordinaria. Sí, sí. Claro, el récord lo batió Venezuela en el golpe del 2012, duró 48 horas que se lo llevaron a Chávez, pero ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas se aliaron al pueblo. Claro. Ahí mismo. Claro. Y entonces eso, bueno, en Bolivia, esto, entonces ahora hay, están diciendo que Arce... Porque lo que pasa es que Arce se crió del mismo barrio donde vivía Zúñiga. Pero lo que pasa es que venía dispuesto Zúñiga, lo había dicho muy bien el ministro de Defensa de Bolivia, habían estado hablando con él, tuvieron una discusión con Zúñiga, entonces hablaron con el presidente Arce, dispuso sacarlo de su cargo, sí. y avisó y le comunicó por qué razón lo sacó. Entonces él se fue, pues siempre ha sido muy prepotente, incluso dentro del mismo ejército se lo conoce así. Ajá. Y Juan José Zúñiga decidió salir pensando que le iban a responder las unos bases. Cuantos en el interior, lo que quiere decir, claro, que hay que estarse cuidando, porque algunos deben haber estado medio comprometidos y vieron que no iban, que no estaba maduro algo para salir. Sí, sí. Porque, por ejemplo, Viacha es importantísimo. Viacha es donde está un batallón. Ajá. Importantísimo, que es un batallón de tanques. Ajá. De tanques, con mucha fuerza tiene. Es decir, sí, cuando ellos salen... es muy difícil enfrentarlos. Sí. Es decir, pero no salió. Estuvo esperando ese tiempo. Hasta último momento. Y ya cuando ya se avivó, ya estaba reemplazado y ya no tenía nada que hacer en esa plaza. Bueno, entonces han inventado que él
dice que estaba de acuerdo con Arce para ir contra Evo, pero él también había dicho que iba a liberar a los presos de Añez, al Añez y penitenciario, Camacho, liberar a ¿no? los Añez, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué enseñanza nos queda a nosotros? Cuando estamos divididos y está semejante enemigo trabajando entre nosotros, van a andar las divisiones. Claro. Todos los días con una noticia que te saca uno, porque te queda el sabor amargo. Y si esto es verdad, ¿qué me está haciendo el otro? Claro. Acá lo han montado muy bien a ese escenario. Han montado muy bien ese escenario. No, porque pueden creer que yo voy a ser kirchnerista. ¿Y qué tiene? ¿Ser kirchnerista qué es? Claro. Es ser mideísta. Es ser una bestia entregadora de la patria, nada que ver con eso. Claro. Entonces, todos lo trabajan de esta manera y van doblando voluntades y hay mucho dinero, porque escúchame, ¿qué te parece? Un Senado que funcione con una senadora que ha aceptado un cargo de embajadora ante la UNESCO, que nosotros debemos pedirle a la UNESCO que no, por no favor. Podía haber votado esa senadora. Claro. ¿Qué estaba haciendo ahí? Claro. Entonces, bueno, convengamos en que nos están enseñando que el pueblo en la calle fue lo que más los convenció a los militares, que saben lo que fue eso, porque el pueblo se mantuvo en la calle hasta que lo sacaron de nuevo después de un año. Eso es el pueblo. Claro. El pueblo en la calle movilizado. Y después que nadie se debe encerrar en los egos, nadie, claro. Y tratar de ver contra quién están peleando. Porque si no, mientras te estás peleando adentro, te están ganando. Ya, por ejemplo, aquí yo te voy a preguntar, Martín, ¿vos crees que va a ser tan fácil revertir los acuerdos militares con Estados Unidos y las bases en la Antártida y la base en Tierra del Fuego y los batallones ingenieros en el río Paraná, Para nada, mira, para nada. Te respondo, para nada. Va a ser muy difícil porque fíjate vos que aún en Cuba la revolución se ha tenido que bancar la base de Guantánamo. Por eso te digo, imagínate la base de Guantánanamo. Te estoy hablando hace más de 100 años, 200 años que tienen la base de Guantánamo ahí, ¿viste? Sí. A donde se tortura ahí, gente, bueno, y qué sé yo. Escúchame, y Honduras le ha quedado una base ahí, que era la base a donde lo llevaron al presidente cuando el golpe de Estado en 2009, que lo llevaron a la base norteamericana. Eso es una base estratégica que tienen ahí. Ajá. El que se pudo sacar de encima una base porque todavía estaba en construcción fue Correa. Claro, en el Ecuador. Me acuerdo, perfectamente, sí. Me acuerdo. Sí, señor, sí. La base de Manta, que era el Ecuador, que pudo sacarla. Bueno, la venganza es que ahora el Ecuador es una especie de colonia. En el Ecuador no había tráfico de droga, no había nada. Ahora entró Estados Unidos, hay tráfico de droga, hay violencia, hay muertes, todo lo que no había. Entonces entendamos muy bien que hay un proyecto de recolonización de América Latina, porque Estados Unidos necesita controlar nuestros recursos. Exactamente. Y en Bolivia es el único país que se decidió, y esto lo mantuvo Arce, que fue un proyecto de Evo, que no se va a vender la materia prima del litio. Ellos van a vender esos productos terminados con litio. Bueno, entonces están montando eso. La gente, ¿es la diferencia? Claro, la gente, sí, tiene que saber, hablando concretamente de Bolivia, de que Bolivia no solamente tiene entre Bolivia, en el triángulo del litio, que es Bolivia, Argentina y Chile, Bolivia tiene las mayores reservas de estos tres países, sino que además la forma de explotación del litio y extracción y todo eso en Bolivia es estatal. Y además de eso, Bolivia está por entrar al BRICS y además impulsada por Rusia, ¿no? Entonces, esto significa una mojada de oreja a la geopolítica de la doctrina Monroe, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Pero además del litio, en Bolivia
abajo de la tierra, existen lo que ahora se ha descubierto como las tierras raras o extrañas. Las tierras raras, que tienen también todo un fenomenal aplicación respecto de, bueno, de laboratorios, de la ciencia, del armamento, etcétera, 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 ¿no? Y bueno. Y el petróleo, aunque está en retroceso el petróleo, pero en fin. Y no nos tenemos que olvidar también de las simpáticas visitas turísticas que está haciendo en los últimos tiempos la coronela del Comando Sur de Estados Unidos. Y de lo que cuando vos decís de tierras raras, del litio y todo, además del litio, la Patagonia tiene un montón de riquezas, y que, como lo comunicó Rusia hace poco tiempo, que ya lo había dicho Rodolfo Walsh en su momento, que hay grandes reservas de petróleo ahí en el Atlántico Sur. También. Y grandes reservas de petróleo en la Antártida. Bueno, imagínate vos, un país que en la Patagonia prácticamente andás kilómetros y kilómetros sin ver a nadie, está deshabitada. Sí. Imagínate, tomar la Patagonia es un sueño. Por eso es que están estos personajes siniestros, como Joel Lewis, ahí metido con su base, porque tiene una base donde pueden aterrizar los aviones de guerra de las Malvinas. Una pista increíble. ¿Dónde fue a parar la soberanía de las Malvinas? Que ahora resulta que vino Estados Unidos con su buque, a tierra del fuego, portaaviones, y se hicieron unas maniobras de Argentina con Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, en las aguas de las Malvinas. Mira. ¿Quién dijo nada? ¿Quién hizo nada? Fíjate cómo te van ocultando con un montón de cosas. Por eso, esto de pasar un programa diciendo que dijo esto él, qué risa, qué llanto, que son estupideces. Acá hay que ir a lo hondo. Estela, a lo hondo. Acá me está indicando Guillermo, ¿cuánto tiempo tendremos, Guillermo, más o menos, de comunicación? Más o menos. Ah, bueno, tenemos más o menos unos 5 minutos. Se va a cortar, así que ahí hacemos música y nos volvemos a comunicar, ¿sabes? Pero no, bueno, no es que nos está interfiriendo la CIA, ¿eh? No, que nos están separando nuestras voces. Claro. Bueno, dale, seguí. No, eso, que te digo que tenemos que tener todo eso en cuenta, y tenemos que pedir a nuestras dirigencias que se unan. Porque el 24 de enero demostramos lo que se puede hacer, el 23 de abril demostramos que no hay quien pueda sacar a millones y millones de personas en las calles. Claro. Lo había demostrado Perón, porque hasta que el bombardeo de la Casa Rosada, y siempre hablamos del bombardeo de la Moneda en Chile, pero nadie se acordaba cómo bombardearon. La casa, los bombardeos, porque no fue una sola vez que pasaron, no. Claro. No, estuvieron y pegaron un montón de otras cosas alrededor, en fin. Por eso, una de las cosas que tenemos que luchar es contra la desmemoria, por una parte, y contra la discontinuidad histórica que tenemos, que todo parece que estamos empezando hoy a vivir y que detrás nuestro no hay nada. Eso es lo que necesitan, destruir nuestra cultura. Y ya lo hemos visto en los ensayos de este señor, que así como Macri, lo primero que hizo es cerrar la ley de servicios audiovisuales, ¿te acordás? Sí, sí. La sede en que iba a recurrir esto, con eso desató el tema de la prensa. Y entonces empezó por cerrar desde todo, lo que sea cultura, lo que sea solidaridad, lo que sea justicia social, todo queda anulado. Entonces, es avasallante, y con eso tenemos que pelear, porque esto es como un golpe de Estado postelectoral. Claro. Él subió prometiendo, cuando él se refería a la casta, hablaba de los grandes partidos. Claro. Y él es la casta. Y resulta que ahora nosotros somos la casta.
Claro. De nosotros, toda la clase media, los que ya no pueden vivir, los profesores universitarios que no llegan ni siquiera al salario, a lo que es una canasta básica, básica. Y no te digo ahora cuando tienen que pagar las cuentas. Claro. No, no. Hemos sido muy destructivos y poco creativos. Este tiempo requiere mucha creatividad y mucha imaginación. Seguro. Hagamos uso de esos poquitos que tenemos, que es muchísimo. Seguro. Vos sabés que cuando me tiraste varias cosas que quedaron ahí, que bueno, vamos a ver si después las podemos desarrollar, pero el tema de las castas es un tema muy interesante, porque las castas es un sistema de regulación y de control social muy efectivo, que se relaciona con lo místico, con lo religioso, y que básicamente se aplica en la India, que es uno de los países más complejos, una de las sociedades más complejas para gobernar, justamente. Y las castas tienen varios niveles, digamos. La sumergida, que son los intocables, son los parias, ¿no? Y la de arriba, que es la clase privilegiada, son los brahmanes. Entre los brahmanes y los parias hay como 4 o 5 estratos distintos. Entonces, vos podés subir, bajar, qué sé yo, pero es muy rígida la posibilidad, digamos, de movilidad social con las castas. Y, a ver, no sé si se cortó. ¿Se cortó la comunicación? Me parece que sí, ¿no? No, hasta ahora. Ah, bueno, no, porque saliste de imagen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Milei decía lo de la casta, en realidad lo que está surgiendo de la praxis de Milei, de la política impulsada por Milei, ¿sí? Es que Milei gobierna para la casta de los brahmanes, la claro, casta privilegiada. Y a los pobres, es decir, a los intocables, les dicen, tengan fe, dentro de 40 años, si seguimos con este sistema, van a tener algo mejor y van a poder comer. Mientras tanto, se acabó la fiesta. Todo lo que ustedes vivieron de estar un poquito mejor era una irrealidad. Y entonces, todo esto bombardeado por los medios, de que se acabó la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, hace que en definitiva los parias, o sea, los intocables, hayan votado por los brahmanes. Esta es la gran contradicción. ¿Entendés lo que te digo? Sí, esta es la. Esto es algo que hay que explicárselo mucho a la gente, porque no lo entiende. Claro. Y entonces está siendo engañada miserablemente, arrastrada miserablemente, pero también entre la actitud de los medios, el periodismo que se presta a esto no es periodismo de base. Tenemos que empezar a decirlo. Claro. Porque ese periodismo no es periodismo, está trabajando para otra cosa. Son transmisores de los brahmanes, son los transmisores de estas castas del poder. Y son los transmisores y los que mienten, los que desfiguran, deforman la noticia. Ellos saben perfectamente que es mentira lo que están diciendo, porque ninguno es tan ignorante que crea que eso es verdad. Entonces, tienen que ser castigados de la misma manera, y de eso podemos seguir hablando para mostrarte que sí, eso se puede hacer. Claro. Ese es un tema interesante. El otro tema tiene que ver con algo que vos dijiste, que tiene que ver con la clase dirigente, ¿no? La verdad que nuestra clase dirigente, y estoy hablando de la Argentina, es bastante pobretona, bastante mediocre. Lo que ha ocurrido en la última movilización, con la traición que han hecho los sindicalistas gordos de la CGT, porque arreglaron bajo la mesa el tema de las cuotas del dinero de las obras sociales, ¿no? No movilizaron y dejaron a la gente totalmente indefensa. Y esto tiene que ver, digamos, con la corrupción política que hay en la Argentina, ¿no? Sí, con eso y con cómo, porque antes realmente todos los políticos, los diputados, todo esto, toda esta mediocridad que invadió a todo,
a todos los estratos del sistema, esto es gravísimo. Porque antes te preparabas vos para ser político, para ser, ahora no, si apareces dos veces en televisión y podés sonreír y no sé qué cosa, ya está. Sí, entonces, sí. Cuando vos mirás la ignorancia con que se manejan, dirías, sin una montaña de plata detrás no estarías ahí, de ninguna manera. No podría llegar, porque se requería, ¿te acordás? Además, el trabajo con las bases. Además, otra cosa, la consideración de que acá hay un enorme sector de población que trabaja, como en toda América Latina, una cifra altísima de trabajadores informales. Sí. Que no tienen el sindicato, que no tienen nadie que lo defienda y que tienen que ir a trabajar sí o sí, aunque quisieran no ir, aunque quisieran levantarse. Bueno, pero además, estas traiciones también son temibles. Son temibles, pero esto, como vos decís, indica que es una corrupción, porque antes esa cosa del patriotismo, hablar de la patria, ahora vos hablas de la patria y te miran como si fueras, sí. Estuvieras en la antigüedad, quién sabe en qué estrato del mundo estás parado. Entonces, todo esto, que además es tristísimo, porque permitieron no solo la desinformación, vos sabés que con la UNESCO te dice, los pueblos tienen derecho a la información veraz. Exactamente. Y los pueblos ni siquiera le respetan los derechos más esenciales que tienen, imagínate si le van a respetar esta. Entonces, si no es información veraz, no es información. Entonces, lo que está sucediendo, que están transmitiendo, intoxicando a la población, más los entretenimientos. ¿Vos viste el lenguaje que tiene la televisión hoy? Mirá. ¿Sabés que me enteré hoy, Estela? Ah, se cortó. Bueno, dale. Reiniciamos la comunicación y mientras tanto... ¿Qué les parece si escuchamos a Vivaldi? Muy bien. Mirá, qué hermosa, sublime la música de Vivaldi, de por sí, ¿verdad? Pero qué bien la interpreta y la ejecuta este grupo de cámara, que además adorna el recital con una composición de ballet y que sé yo, que lo vas a ver en el video. Bueno, le mandamos un gran abrazo al ex embajador de Nicaragua en la Argentina, José Luis Villavicencio, y también al diputado y integrante del Consejo Directivo de la OLP, el señor diputado Rafael Araya Mazrin. Un abrazo para los dos. Y bueno, y acá estamos de nuevo con Estela Caloni, pero ahora reiniciamos a través de WhatsApp el cierre del programa. Estela, ¿te estás escuchando? Perfecto. Ah, bien. ¿Vos bien. Me estás escuchando bien? Sí, como si te estuviera acá, al costado, al lado mío, mirá. ¿Llegaste a escuchar a Vivaldi? No llegué a escuchar lo que dijiste antes. Ah, no. ¿Era el tema de la ley base? No, no, lo que decía es sobre Vivaldi. Pasamos una música de Vivaldi, un grupo español que se llama La Folía. Bueno, Vivaldi. Sí, después lo vas... Me encanta Vivaldi. Después la vas a escuchar bien cuando te mande el programa grabado. Bueno, tenemos que ir cerrando. Nos faltan 2 minutitos, 3 minutitos a lo sumo. Y vos sabés que dijiste algo interesante, que creo que tenemos que hacer hincapié en un homenaje, que es la información veraz. Y yo creo que tenemos que ponernos muy contentos por la liberación de Julio Assange, y que después de 10 años de estar privado de su libertad ambulatoria,
finalmente fue liberado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Londres, o Tribunal Superior de Justicia, como le dicen ellos, y a través de un acuerdo que él suscribió también con los Estados Unidos de América, ¿verdad? Que desistió de la demanda y él también se declaró culpable, digamos, hicieron ahí una componenda. Bueno, tuvo que hacer esto, pienso yo, pero también ahí queda flotando esta temática, porque por ahí vos tenés un acceso a documentos desclasificados, claro, y ya te puede caer encima. Es decir, bueno, todo es, pero no importa, porque el hecho de que WikiLeaks, por más que lo saquen ahora, ya está fuera, ya estuvo fuera, ya permitió realizar un montón de cosas, conocer, claro, de cerca. Mucho de eso lo denunciábamos, pero nadie nos creía. Claro. Cuando uno sigue la política de Estados Unidos y a la región, vos te anticipás porque sabes, no porque sos un genio, sino porque vas conociendo los documentos donde preparan los planes que nos van a aplicar. Y a pesar de tener esos documentos, parece que hay una dirigencia que tiene que saber que para poder sobrevivir en estas democracias sin poder, que nosotros tenemos que saber que nos ha preparado el enemigo principal, porque el enemigo de los pueblos es el que te controla colonialmente, claro, o imperialmente. Uh-huh. Ese es el principal enemigo que nosotros tenemos, no son los títeres, payasos, que hay a veces como los que tenemos ahora, los que hemos tenido en los últimos tiempos, incluso en Gran Bretaña los ha tenido, sí, sí. Y están dándose cuenta ahora de cuánto han perdido, en fin, nosotros sabemos, puesto, nos tenemos que ver cómo Europa se está suicidando gracias a estas cosas, pero aquí nosotros tenemos el derecho a la vida y a sobrevivir y alcanzar nuestra independencia, sin lo cual tampoco nunca tendremos siempre democracias de seguridad o limitadas. Bueno, Estela, has hecho un cierre espectacular, te digo, del programa, ¿eh? Sin lo cual tendremos democracias dependientes y sin desarrollo, ¿eh? Y bueno, y en eso estamos. Sin soberanía, sobre todo sin soberanía, porque ya una vez que te limitaron definitivamente, ya entras en una zona colonial o neocolonial que no te permite avanzar en nada, y menos en lo que es justicia social, en todo lo que podemos hacer nosotros cuando tenemos la libertad de actuar nosotros mismos y no de ser manejados como títeres desde afuera. Bueno, Estela, nos tenemos que ir. Realmente te digo que te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Yo sé que vos tenés corresponsalías, te nos llaman gente del exterior, tu tiempo es limitado, y realmente has honrado una vez más a nuestro humilde programa, que nos cuesta bastante sacarlo al aire todas las semanas, pero que vamos por las 271 emisiones. Parece que no, pero sí, ¿viste? Sí, exactamente. Y para cerrar, defendamos a nuestra América, defendamos a nuestros pueblos y no al genocidio a cielo abierto que se está perpetrando en Palestina y que lo dice Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, no lo decimos nosotros solamente. Sí, 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 sí. Entonces, con esto me despido. Bueno, te mando un beso enorme. Te mando un beso enorme, cuídate mucho y ya nos vamos a reunir para tomarnos un cafecito, ¿eh? Bueno, perfecto, bueno. Perfecto, Martín, gracias por estar con ustedes. Bueno, señoras y señores, cierre de lujo fue Estela Caloni.